Hey, saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Así que, como siempre, dando las gracias a todas esas personas que se han suscrito, que nos siguen, ¿verdad?, dando su apoyo. Así que, muy, muy agradecido a todos ustedes y espero que hayan tenido un buen comienzo de semana. Así que, yo, ¿verdad?, de mi parte, pues. Estuvimos durante el fin de semana celebrando mis 40 años, que no sé en dónde están, no sé, pero sí, cumpliendo 40 años, mi gente. Así que, ¿verdad? Como dicen muchos, ¿verdad? Muchos de estos competidores, entrenadores, etcétera, ¿verdad? Eso es un número. Así que yo les soy honesto, de verdad que. No sé, llegué a mis 40 y todavía me siento como si estuviese en la escuela superior, así que ya saben, así que lleno de energía, motivación, todo bien. Así que tuvimos un buen fin de semana, tranquilo, sobre todo tranquilo, la pasamos bien, como pues, como siempre lo espero pasar, ¿verdad? Tranquilo con la familia, así que gracias a Dios. Y nada, mi gente, ya ustedes saben. Seguimos con esta edición de The Rock, así que estaré compartiendo con ustedes en esta tarde, casi noche de hoy, uno de los nuevos productos que estuve compartiendo con ustedes en el video cuando fui a Disney Springs. Así que nada, mi gente, vamos a Jax. Así que nada de Black Adam hasta el momento. Entiendo yo que más o menos si la película sale el 21, me imagino que estos productos de Black Adam pues saldrán, me imagino que unas 2 semanas antes, así que entiendo yo que sería a principios de octubre. Entiendo yo que no es que encontré en el website, encontré una información o alguien me dijo, no, eso soy yo más o menos, ¿verdad? Entiendo yo pues sacando más o menos un cálculo del producto. Porque todos sabemos que salió también este nuevo color, el nuevo color de pink, ¿verdad? Como un rosa oscuro. Ya ustedes vieron que yo hice el video de la gorra. Y hasta ahora la gorra sigue, ¿verdad? Como que con una raya así, ¿verdad? Que no aparece disponible todavía. Ya ustedes vieron, ¿verdad? Lo que decimos nosotros, la chancleta, las sandalias. También. Ya las vimos en la tienda, así que. No sé, mi gente, cómo irán a hacer. Me imagino que obligado tiene que ser Black Adam y entonces después vendría este color pink, ¿verdad? Rosa oscuro. Así que es lo que estamos esperando. Simplemente a ver cómo van a hacer ellos. Aunque sabemos que esta edición de Black Adam es bien cortita, es algo bien sencillo. Así que vamos a ver que en qué momento estarán poniendo disponible tanto online como en tienda, ¿ok, mi gente? Así que nada, vamos a compartir este producto con ustedes en la tarde slash noche de hoy. Así que nada más y nada menos, mi gente, que boom, ya ustedes saben por donde vine, ¿verdad? Al fin y al cabo, regalándome para mi cumpleaños. Así que ustedes saben lo que tenemos aquí, que son nada más y nada menos que los PR número 5. ¡Boom! Aquí están los azules, ¿verdad? Que tienen también ese color, ¿verdad? Oscuro del azul y del morado violeta, como ha salido tal en esta edición. 9.5, mi gente, pueden ver el size, ¿verdad? Lo del hover y el precio que está ahí, ¿verdad? Que son a $150, ¿okay, mi gente? Y ustedes saben la caja cómo vienen, en dónde es la que vienen y el papel. El papel aquí, ¿okay? Que tiene el logo de The Rock, ¿verdad? Y las letras Blood, Sweat and Respect. Que sacar este.
las tarjetitas, ¿verdad? Los stickers. De lo que tiene solamente uno. Que es este. Tengo muchos, anyway. Sí. Dejaron fue solamente uno. Y este, ¿verdad? Que siempre lo trae, que es como palabras, ¿verdad? Son palabras de motivación. Así que eso es algo que a mí, ¿verdad? No, ya no, ya nos interesa esos stickers, ya que tenemos por montón. Así que lo pongo un poco más cerca para poder enseñar mejor los PR número 5, mi gente. Un detalle, 9.5, no hay mucha diferencia, honestamente, en los 9.0 que yo soy en lo regular, ¿verdad? Ustedes saben que yo, pues, 9 o 9.5, o como lo decíamos nosotros, 9 y medio. Así que los comparé con estos, ¿verdad? Con estos que eran los que tenía puesto en el día, ¿verdad? Que fui a Disney Spring. Y honestamente, y estos son 9. Y honestamente no tenía, perdone, estoy en vivo, y no tenía mucha diferencia en la realidad en cuanto, ¿verdad?, a la distancia de lo que me sobraba el tenis al frente. Y sabemos también que al ser, ¿verdad?, este tipo de material diferente, blando arriba, tipo tela arriba, pues no se ve la diferencia, ¿verdad?, como si fuera unos Jordan, que cuando tú caminas se marcan las líneas hasta donde llega tu dedo, pero por lo menos esto, pues, no se nota en la forma que tú caminas, pues, por lo mismo, por el material, ¿ok, mi gente? Así que, ahora sí, mi gente, nada más y nada menos, ¡boom! Aquí están, mi gente, los PR número 5, que me imagino que muchos de ustedes ya querían, ¿verdad? O tenían su pregunta cuando Frankie Armour iba a hacer el video, ¿verdad? O el unboxing de estos tenis. Así que aquí está, mi gente. Pueden ver, pueden apreciar. Así que voy a recoger un poquito los cordones aquí para poderles mostrar. Un otro muchacho en el Instagram dio un review bien breve, pero son negros completos. Y en una, cuando fui a enseñar la firma de Dwayne Johnson, no se veía por el ángulo de la cámara. Pero yo dije, pues, yo me dije, pues voy a tener que, obviamente, el día que los consiga, pues enseñarle mejor los detalles a los muchachos. Así que aquí está, mi gente. Pueden ver. Y empezamos, ¿verdad? Con los logos, como siempre. Under Armour y el de D-Rock. Se siente la diferencia. El tenis en el logo de Under Armour sobresale del tenis, y el logo de D-Rock queda más profundo en el diseño. ¿Okay? Vamos a ver si aquí lo pueden ver más o menos, pueden apreciar un poquito aquí el logo que sobresale de Under Armour. ¿Ven esta línea que está aquí en azul? Eso los divide a ellos en que es más profundo y este sobresale. ¿Okay? Miren la línea aquí, bien chévere, se puede apreciar. Toda esta parte, ¿verdad?, del logo con el Under Armour sobresale. Toda esta parte azul sobresale más, el logo sobresale más aún del tenis. Y si damos cuenta, ¿verdad?, esta parte pues queda más profunda y el logo más profundo aún. ¿Okay? Bien bonito, bien chévere. Esta parte de aquí también, lo pueden ver. Entiendo yo que es un diseño o parte del nuevo diseño de lo que les había explicado. Que esto es para ayudarnos a que tenga un mejor, ¿verdad?, ajuste al área del área del, ¿verdad?, de lo que es el tobillo, la área flexión, ¿verdad?, flexión plantar. Así que entiendo yo que es un nuevo diseño que le dieron al tenis comparando con los anteriores. Vamos con aquí rapidito. Se dan cuenta, ¿verdad? Ellos trajeron, no quiero que se me caiga otra vez. Ellos trajeron este diseño, ¿verdad? Está aquí. Que realmente si hace su trabajo, si le haces un buen ajuste, si hace su trabajo, yo siento la diferencia. Y esto, ¿verdad?, pues obviamente lo trajeron así. Pueden ver, ¿sí? Que esta parte, ¿verdad? Vamos a ver si los puedo aflojar más todavía.
mucho más todavía. Y aquí lo pueden ver, mi gente. Ve la diferencia. Pues por dentro, el color, ¿verdad? Púrpura, violeta. Y ustedes saben que esta, la vez que lo vayan ajustando, ahí queda bien chévere. Así que un detallito, ¿verdad? Que el muchacho, pues, en el Instagram no nos mostró, ¿verdad? Porque lo hace bien sencillo. El review, ¿okay? Así que, y seguimos aquí en esta misma área, ¿verdad? Nos damos cuenta de esta diferencia, ¿verdad? De cada área de material, ¿verdad? Del tenis. Sabemos que ya esto viene siendo una parte flexible, como pueden ver. Miren, flexible, tiene muchos huequitos. Que recuerden que estos tenis siempre, siempre van a tener su área, ¿verdad? Su área en específica, que va a tener como un respiradero, como para que entre fresco, para que así el pies se mantenga, ¿verdad? Respirando fresco, entonces no crea un mal olor al tenis, ¿ok? Sácale esto rapidito. Estas son unas cosas que yo no las boto porque es para que el tenis no pierda la forma, ¿okay? Bien maniático, recuerden. Bien maniático, ¿ok? Ahora sí, miren esto, ¿eh? Lo puedes agarrar por ahí. ¿Pueden ver? Bien, bien, bien flexible, ¿ok? Pueden ver. Bien chévere. Y volvemos a los diferentes tipos de material que hay en el tenis. Obviamente esta parte de aquí, entiendo yo, tiene que ser más fuerte, porque ya en este caso ya vendría lo que es el ajuste, ¿verdad? Cuando empezamos a amarrarnos los tenis, va a crear la tensión, la fuerza, y ellos van a necesitar mejor material, ¿verdad? Que sea resistente, que los ayude. Y tenemos este también, que es parecido a este que está aquí, ¿okay? Es bastante parecido a este de este aquí. Pueden ver aquí como un plástico bastante fuerte. Lo voy a levantar. ¿Ves de dónde empiezan? Y toda esa área de ahí, ¿okay? Como un plástico. No es leather, ¿okay? No es en cuero, como en otras ocasiones. Como un plástico. Bien raro el material, bien diferente, ¿okay? Y si nos damos cuenta, las palabras hover, que no, desde el momento que salieron los primeros, ¿verdad? Como que se quedaron con este diseño, con este tipo de material. Y si nos damos cuenta también, aquí tienen unas líneas, ¿verdad? Vamos a hacer más claro, ya, unas líneas profundas, ¿ok? Estas líneas tienden a ser más profundas. Todas ellas, volvemos a lo mismo. Tiene algo, ¿verdad? Tiene detalles que es similares a esto. ¿Ok? Míralos aquí, esta parte de aquí, que son las líneas más profundas. Me atrevo a decir que la parte de arriba prácticamente es similar, ¿verdad? A los anteriores, a lo que vienen siendo los PR número 4. Así que son bastante similares en esa área en específico superior. Y lo que viene siendo la suela, ¿okay? Y aquí nos damos cuenta también detallitos que son líneas profundas, ¿okay? Esta parte de arriba es a nivel de la misma suela, y a todas estas partes empieza a quedar como más para adentro, ¿okay? Y esta línea que está aquí también, que es parte del diseño, pues ya obviamente sobresale, ¿okay? Y esta parte de aquí, ustedes saben, si se recuerdan, es bien dura, ¿ok? Es bien dura. Esta parte de aquí también. Que si ustedes saben que todos estos, ¿verdad? PR, que hay siempre ese tipo de material, esto que está aquí, se siente en la parte de atrás, lo que viene siendo el talón, ¿verdad? Con el talón de Aquiles. Casi siempre se siente en esta parte de aquí. Ese tipo de material, ¿ok? Pero esta vez lo tiene desde el frente completo. So, esto nos da a entender que el tenis, ese material que hemos sentido los anteriores, ¿verdad? Lo que es el PR 3, esto, si no me equivoco, el PR número 2, también los trae. Eso quiere decir que eso cubre toda la parte de lo que es el talón, ¿okay? Solo que la diferencia en estos, pues lo tiene completo. Vamos a ponerlo mitad de pies para atrás. Tendrían esa, ¿verdad? Esa protección en la área de los pies. Y los volteamos
al otro lado. Aquí pueden apreciar, ¿verdad? Lo que les estaba explicando desde un principio, solamente que aquí pues obviamente no tiene ambos logos. Y si nos damos cuenta también, las líneas profundas, lo que les acabé de explicar, ¿verdad? De este tipo de materia que me imagino que es parte de lo que viene siendo el hover. Y las líneas profundas aquí nuevamente. Y lo que cambia, ¿verdad? Que en el lado de acá tiene lo que es el hover. Aquí tiene el logo de The Rock nuevamente. Yo le hubiese añadido el color, ¿verdad? Púrpura al logo. Por lo menos yo lo hubiera hecho así. O quizás a otros les hubiese gustado el color azul también para que la sobresaltara de toda esta parte que viene siendo gris, ¿okay? Esto es un gris más o menos claro, ¿okay? Pueden ver, y lo mismo del material como les había explicado anteriormente. Y aquí está, mi gente, el detalle que el muchacho cuando hizo el review en el Instagram no se ve la firma de Dwayne Johnson, pero aquí estoy tratando, ¿verdad? Ahí está, mi gente, míralo ahí. La firma de Dwayne Johnson. Algo diferente, algo chévere más que incluyeron en esta nueva edición. Okay. Y aquí ya sabemos. Estoy soltando. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Y entonces los cordones, gavete. ¿Okay? Con el púrpura y azul. Que ¿okay? Obviamente sabemos que esa es la combinación que hay. ¿Okay? Bien chévere, bien bonito. Honestamente, en persona se ven mucho más llamativos de lo que se ven, ¿verdad? En lo que se ve tanto en videos como online. ¿Okay? Se ven mucho más llamativos. Y aquí, un dato bien chévere que el muchacho tampoco no explicó. Aquí al frente. Vamos a ver si busco un ángulo. Ok, ahí está. Si se dan cuenta, aquí salen las letras, ¿verdad? Las siglas o las iniciales de los nombres de sus hijas. ¿Okay? Ahí está. Ustedes saben que esto sale en los que en los tenis, en los Blood, Sweat and Respect, salen dentro del tenis, sale las siglas, y en la botella de los Terremana sale en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte inferior de la botella salen los nombres o las iniciales de sus hijas, ¿okay? Ahí al frente, si se recuerdan, en el anterior sale aquí el logo de The Rock, pero ahora le añadieron, ahí está, lo pueden apreciar bien chévere, las siglas de sus hijas, y si se ven las líneas, ¿verdad? Que tiran como parte de la suela en el tenis, que son más profundas. ¿Okay? Y vamos a la parte de... Ah, sí, faltó la parte de atrás. También pueden ver, bien bonito, ¿verdad? Bien llamativo. Como siempre, ¿verdad? Haré mis críticas, que siempre me ha gustado que el logo del Bull sea más grande. ¿Okay? Y se dan cuenta, tiene estas líneas, ¿verdad? Que empiezan profundas y terminan sobresaliendo del tenis también. Es lo que van a apreciar, ¿ves? Sobresale y profundo. Sobresalen y profundo. ¿Ven? Y el logo del Bull en azul. Bien chévere, bien llamativo. Y aquí obviamente dice Blood, Sweat and Respect. Como en los anteriores. Ahí se dan cuenta, ¿verdad? Blood, Sweat and Respect. Ahí pueden verlo un poquito mejor. Y arriba, que esto, ¿verdad? Lo trae también. Digo yo que esto es para ayudarnos cuando te vas a poner el tenis, ¿verdad? Hacer un poquito de presión. Yo por lo menos trato de soltarlos aquí casi todos. Que me sobra más que esta distancia o menos del gavete. Y el que más suelto, pues, es más fácil y paso menos trabajo y no tengo que estar utilizando esto como para ayudarme a poner el pie dentro del tenis, ¿okay? Y en la parte superior,
Aquí también, mi gente, el logo nuevamente, o los logos nuevamente de The Rock y el de Under Armour. ¿Ven ver? Y aquí el diseño cambia también, es bien mucho más suave y flexible que este que está aquí. Obviamente, pues sabemos que aquí está la flexión plantar y tiene que quedar de esa manera para que quede más cómodo para nosotros o para muchos de ustedes, ¿verdad? Que se dediquen a hacer mucho más cardio de lo normal. Así que, ¿saben? Y esta tela, ¿verdad? Esta parte de la lengüeta, como decimos nosotros, cambia mucho, mi gente, ¿ok? Cambia bastante. Esto se parece mucho al tipo de goma que se usa para, se puede decir, como parte del piso, ¿verdad? O como le llaman, el playground, el material ese que se usa para el piso para proteger a las personas o a los niños, ¿verdad? De las caídas. Se siente ese tipo de material también, o sea, bien diferente. Esto cambió totalmente. ¿Okay? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo grueso que es, mi gente? ¿Okay? Y es completo, completo toda la área de la lengüeta. ¿Okay? Y por dentro, el color púrpura con negro. Y aquí, obviamente, pues ustedes saben que dice el size, ¿verdad? Dice el size es hecho en Vietnam. ¿Qué, mi gente? Tiene los números y todo, que es cuando escanean para que sepan cuál es el número que lleva este tenis. ¿Okay? Y en la parte de abajo, bien bonito, bien llamativo el logo de Under Armour, de The Rock, ¿verdad? Con el tres base, que eso llegó con esta línea para quedarse, como digo yo. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Este diseño es bastante profundo, bastante bueno, se siente bastante chévere el grip, el agarre. ¿Okay? Perdón ahí. Y en este caso todo se quedó igual en cuanto al diseño. ¿Okay? Este tipo de diseño todo se quedó igual. ¿Pueden ver? Todo bien chévere, mi gente. Y esto queda profundo en el tenis también. ¿Okay? Así que ya saben, mi gente. Eso era lo que quería compartir con ustedes en la tarde. Casi noche de hoy. O ya es noche. Así que, ¿verdad? El nuevo producto de The Rock. PR número 5. Así que estamos pendientes. Y seguimos pendientes a esto de Black Adam. Vuelvo y les digo, esto fue pues mi regalo de cumpleaños, así que ya que estábamos en la tienda. Oh, y otro detalle también que, ¿verdad? Tuve suerte nuevamente porque era el último par que había, ya no tenían 9, así que el único y último que quedaba, 9 y medio. Y gracias a uno de los muchachos que me atendió allí, obviamente, pues me dieron $10 de descuento, así pues que pues buscaron ¿verdad? Buscaron la forma de hacerme un leve, ¿verdad? Diría yo, regalo adicional de cumpleaños. Así que nada, mi gente. Así que ya los tenemos ready para estrenar, ¿verdad? Estamos tentativos si hoy o mañana. Así que ya ustedes saben, mi gente. ¿Por qué tentativo? Porque según viene un leve, ¿verdad? Mal tiempo en el sentido de la lluvia. Así que viene por ahí. Y yo con la lluvia, pues no soy muy amigo de ella. Ustedes saben. Hay que tener mucho cuidado en la calle, mi gente, ¿veis? Así que como siempre, ya saben, mi gente. Porque al arriba, dudas, preguntas, en la cajita de comentarios. Ya ustedes saben que siempre estamos aquí para la mejor disposición en lo que les pueda ayudar a ustedes. Así que seguimos en la espera de lo que todos realmente queremos obtener, que viene siendo esta edición o colección de Black Adam. Así que vamos a ver, mi gente, cuándo será el lanzamiento oficial de esa colección o esa edición. Así que ya ustedes saben, mi gente, vayan ahorrando los chavitos, puedan lo que puedan adquirir, aprovechen, porque entiendo yo que esto sí se nos va a ir rápido, como la edición de fútbol, ¿verdad? Que sabemos que volvió el momento, pero
Entiendo que con esta edición, ¿verdad?, de Black Adam no vamos a tener mucho break, ¿qué, mi gente? Y ya saben también que me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor, ¿qué, mi gente? Así que nada, se me cuidan, que sigan, ¿verdad?, con su buen comienzo de semana. Y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video, ¿qué, mi gente? Chequeamos.